Soy Juan Pablo González Pomo, millennial pentamillonario colombiano, experto en buenos apellidos y clubs. La periodista Claudia Palacios osó a decir en una columna que yo era una creación para lucrar a un tal Alejandro Riaño. Después de la columna, los trinos contra este personaje fueron muy encendidos. Matachín, mamerto, manteco, payaso. Marica, ¿yo por qué putas estoy hablando así, weón, como si fuera del sur? El de Claudia Palacios no era un hecho aislado. Al cuentachistes lo tildaban de castrochavista en las redes sociales. Su respuesta fue iniciar una manifestación pacífica en contra de personas como yo, de corruptos, de politiqueros y de grandes influenciadores como Polo Polo, contra todo aquel que se atreviera a criticarlo. Riaño es un cuentachistes, un estrato 6, un gomelo conocidísimo. María Riaño, hermana del cuentachistes, firmaba los contratos que lo llevaban a las ciudades a presentarse en los teatros. Con la bendición de Riaño. Nuestra estrategia de defensa fue muy sencilla, weón. Escriba a Claudia un artículo, le dijimos, en el que usted explique con evidencias documentales, videos, citas e hipervínculos cómo el cuentachiste se lucra del personaje. O sea, ¿de mí? ¿Cómo así? No entiendo un culo, me perdí. El artículo lo publicamos. Desde ese momento, Claudis y yo y toda Colombia quedamos autorizados para tratar de matachín, manteco, castrochavista, gomelo y petardo a este señor. El expresentador de E-Entertainment Television, dos veces comediante de la noche, el comediante resurrecto, Alejandro Riaño Pradilla. El Pórtico es un restaurante de tradición ubicado en la sabana de Bogotá, construido en los años 60 por una familia con ascendencia escocesa que contaba con Kidd dentro de sus apellidos. La familia, además, era dueña de la lechería El Rodeo, que posteriormente se convirtió en el Parque Rodeolandia. Algunos aseguran que el Pórtico era visitado por gente prestante y servía como locación para grandes producciones de televisión como Pasión de Gavilanes y El Zorro. Varios de los directivos del lugar, encabezado en ese entonces por el gran Jaime Gabriel El Coco Pradilla, eran familiares del cuentachistes. El Coco trasladaba en los días de temporada a sus amigos y conocidos de la Santa María a los remates del Pórtico, cuna del nuevo jet set capitalino. En el Pórtico hay un salón que se llama San Isidro. Ese espacio guarda recuerdos de grandes fiestas como las de fin de año de Caracol, el Encuentro Paisa en Bogotá y hasta un concierto benéfico de Jon Bon Jovi, Fito Páez, perdón, me pasó la misma de Caracol, ese no es, y el Godín de Alex Sintek. Le dicen San Isidro porque quienes lo han ido a visitar aseguran que ha sido la rumba de su vida. E incluso el matachín celebró su matrimonio en dicho lugar, haciendo ejercicios de baile antes de que iniciara la noche con el primer cóctel de la velada, como si él y sus amigos no hubieran salido jamás de ese salón. En el Pórtico, varios testigos aseguran haber visto a la actriz y cantante Adriana Lucía cantando en sus salones. Estamos del lado correcto de la historia. ¿Tienen miedo? ¡Oye! ¡Oye, presidente! ¡Oye! ¡Te puedes tapar los oídos! Puedes hacer lo que quieras, pero te tendrás que poner de acuerdo con tu gente y tus ministerios porque nos vas a oír. Alejandro Riaño
el conocido Matachini Cuentachistes de Quinta, también participó de dicho paro que apenas alcanzó a llenar una cuadra. Cuando ya pasaban varias versiones sobre su salida del canal RCN y del programa que tenía con Jessica Cediel, los rumores de las redes empezaron a apuntar a que Juanpis González, o sea yo, marica, fue creación de Riaño para ampliar su repertorio de chistes. Aquí comienza nuestra historia.